Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Hidracon y estamos en esta resumen, en esta reseña ya después de esa emoción mundialista donde vimos a México llegar a niveles nunca antes vistos, doctor. La verdad es que sí, estamos contentos, felices de tratar de resumirles de una manera rápida. Se las vamos a resumir de cómo fueron los partidos, las vivencias que se llevó la selección mexicana, la manera en la que llegó de manera histórica, como bien mencionaste, un tercer puesto. Y bueno, pues vamos a hablar desde un principio que fue una fase de grupo. Pero aquí nosotros iniciamos. Pues bien, aquí estamos, mi querido doctor. No, yo soy el doctor, ¿verdad? Tú eres el doctor, doctor. Maldita sea, me confundo en los papeles. Yeah. Esos tequilas, esos vodkas estuvieron fuertes, doctor. Olvidar ese tercer lugar. Está grabando con dos televisoras diferentes, me atrofia el cerebro. Entonces, pues vamos a empezar de aquí de una vez con esta vergüenza, mi querido Kefrenoli. Bueno, vamos a empezar con la fase de grupos, que aquí lo tenemos en la parte superior. Aquí está ya la tabla, donde están todos los grupos. Pero hablando en específico del primer partido, en el debut de México en el Mundial, que fue nada más y nada menos que contra Alemania, doctor. Todopoderosa Alemania, que la verdad, en este Mundial, al menos en este Mundial de este universo alternativo, fue una Alemania decepcionante que ni siquiera logró, tenía la esperanza de clasificar octavos de final, pero gracias a la culpabilidad de la selección mexicana, no logró clasificar. Exactamente, un resultado del 4-1, lo dejó muy mal parado en el primer encuentro. La verdad, fue difícil para Alemania después de esto, y México pues empezó con el pie derecho, ¿no? Y con todo el ánimo. Así es, México, pensábamos que iba a ser un partido muy difícil, que iba a dificultar. Pensábamos que era el único partido de la fase de grupos que iba a perder o empatar, o lo máximo que dábamos era empatar, y México da la cara al frente, ganando una victoria del 4-1. Sorprendiendo a todos. Sorprendiendo, ¿no?, a todo el mundo, a las apuestas, a Las Vegas, los puso de cabeza, y bueno, pues eso es lo que se le reconoce a la selección mexicana, ¿no? Goles, por ejemplo, de Tecatito, de Héctor Herrera o de Chicharito, pues México demostró que tenía la cara, ¿no? Para dar un buen mundial. Así es, cuando vemos este tipo de goles de estos grandes jugadores ya todos ellos jugando en Europa, el presidente viejo, la verdad es que sí nos sorprendió y vieron la cara por el equipo mexicano ante un solo gol de Brandt del equipo de Alemania, el cual pues no le dio para más, no vio más, al equipo alemán se sentía agobiado, y México empezó a jugar en el partido, se sintió cómodo y logró con esa victoria. Y bueno, de aquí nos pasamos al segundo partido. La segunda presentación de México en este mundial fue nada más y nada menos que contra Corea del Sur, un sinodal que no era nada fácil, pero en el que México sabía que si ganaba prácticamente estaba del otro lado. Así es, era ganar o morir en este partido. México tenía que apostar todo porque el siguiente partido era contra Serbia, que tenía un equipo fuerte, en el cual teníamos todavía la duda si estaba jugando con ellos Ibrahimovic, un gran delantero, la verdad es que muy temido por todos los equipos con los que se enfrenta. No estuvo presente Ibrahimovic, lo esperábamos, pero tuvo buenos jugadores. Pero regresando al equipo de Corea, la verdad es que dio batalla en los primeros minutos. La verdad fue un equipo que se rezagó mucho, un equipo que sabía que no tenía potencial como para competir de tú a tú, y se echó para atrás, cosa que le costó el partido, y por algo le costó que también México le metiera 4 goles. Quería el equipo de coreano exactamente el ganar a base de rompimientos, pero México vio tanto a la portería coreana que terminó por sucumbir desde el primer tiempo con 2 goles. Y bueno, ya en la segunda mitad pues marcó los otros 2 para finalizar este partido, que rotundamente ganó México 4-0, ya lo bien mencionaste, y lograr la clasificación definitivamente a octavos de final. Sí, no, de nuevo con actuaciones relevantes de Tecatito, de Carlos Vela, de Chicharito, que pues simplemente se sirvieron con la cuchara grande, ¿no? Así es, estos jugadores que fueron anotadores de los goles, protagonistas, me imagino, de los goles, tanto Chicharito precisamente como el Tecatito, ya estaban apuntando en la lista de los goleadores. Exactamente. Un gol por partido parecía bueno, parecía una buena expectativa, un buen presagio para la selección mexicana en esta primera fase de grupo. Así es, doctor. Y de ahí saltamos a Suecia, a México, ya iba prácticamente calificado aquí, ¿no? México ya no tenía por qué preocuparse por sumar más puntos, simplemente iba para ver qué tan bien quedaba en la tabla. Así es, desgraciadamente una verdadera vergüenza aquí. Exactamente. México parecía que se confió, parecía que estábamos viendo una selección muy diferente con la que vimos contra Alemania o contra
Corea del Sur. Simplemente vimos un equipo devastado, un montón de cambios que no entendíamos por qué. Fue cuando Iván Osorio dio la peor presentación de México, yo creo que en el Mundial, y fue lo que le costó el puesto. Le costó el puesto, exactamente. Yo creo que fue en aquel mundo alternativo contra Polonia en cuartos, no mal recuerdo, pero este fue la debacle para Iván Osorio y por eso del Mundial en este momento, porque haber hecho campeones tan grotescos, tan feos, y perder un marcador de 2-0 contra el equipo alemán, pues sí le costó la chamba, ¿no? Sí, Suecia iba con todo por la clasificación. De hecho, si perdía Suecia, calificaba a Alemania. Tristemente Alemania ya no le alcanza, ¿no? Al final ganarle simplemente a Corea del Sur. Y bueno, con el triunfo de Suecia, queda dentro, ¿no? Quizás hasta con un empate que hubiera sacado la selección mexicana, hubiera hecho que Alemania calificara. Sí, México necesitaba empatar para que Alemania... Bueno, Alemania dependió del empate de México. Confiados ellos también de que México iba a ganar o empatar con Polonia. Y pum, la sorpresa de que llegó Polonia. Y pues, Polonia no, Suecia. Y le mete dos goles, ¿no? Por parte de Berg y Two Wowen. Y bueno, pues así pierde México. Da una mala imagen. Exactamente, después de dos partidos donde mete... a cuatro goles en cada uno de ellos, pues llegar a un partido donde lo dejan en cero y además le meten dos goles, la verdad sí deja así como mal parado a México. No sabíamos si la realidad era lo que habíamos visto ante Alemania y ante Corea o lo que nos habían mostrado contra Suecia. O Iván Osorio había estudiado bien a sus primeros dos oponentes y ya Suecia como que entendió cuál era la dinámica de México y lo atacó, ¿no? Que lo que realmente le sufrió México en esos tres partidos, hay que recordarlo bien, siempre fueron los pases filtrados y los contragolpes. Entonces Suecia entendió esa parte y la aprovechó al 100% para obtener la victoria. Y bueno, de aquí ya clasificados, de alguna manera octavos de final, su siguiente rival sería Serbia, ¿no? Pero vamos a ver si podemos movernos a la tabla ya de eliminación directa. Así vamos a ver las eliminaciones. Y aquí tenemos la tabla, ¿no? Cómo quedaron los octavos, cuartos, semifinal y la final. Y bueno, pues aquí tenemos el equipo mexicano que se enfrentaba contra el equipo de Serbia, ¿no? En el cual... donde México no sabía aquí, como digo, no sabíamos si la realidad era lo que habíamos visto contra Suecia o lo que habíamos visto contra Alemania, ¿no? Así, aquí se inauguraba el nuevo entrenador técnico, Iván Aguirre. Nere Herrera. Así, ¿verdad? Sí, era sí. Dracón Herrera. Dracón Herrera, mejor dicho. Dracón Herrera llegó. Dracón el Piojo Herrera. El Piojo Herrera, así es. No, de hecho es Dracón y la Pulga Herrera. Entonces, llegó y sorpresivamente este México que habíamos visto en el octavo 0, pensábamos que en estos octavos de final contra Serbia iba a tener una cara muy similar. Y ¡boom! De repente salen un montón de goles por todos lados, por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, y Serbia estaba espantado. Técnicamente ya en el segundo, al iniciar el segundo tiempo, estaba espantado y controlado. Sí, ya México de ahí aprovechó, la verdad. Capitalizó todas sus oportunidades, o al menos la mayoría de ellos. Serbia, la verdad, ni las manos metió, y eso le dio un pase muy fácil a la selección mexicana. Así es, sí, esa victoria de 6-0 contundente, quisiéramos decir que en primera vez en un mundial, esta golista, bueno, no primera vez, porque recordemos el de Brasil, el maracanazo de Alemania, 7-1. Entonces, aquí también 6-0, bueno, pues Serbia así se despedía del mundial de una manera. Híjoles, podemos decir que hasta bochornosa, ¿no? Escandalosa. De manera dolorosa, realmente, lo que presentó Serbia. La verdad, no fue rival para la selección mexicana, que en ese momento demostró que quería más, ¿no? Que quería llegar a cosas grandes. A partir de aquí, parecía que ya México había llegado a su límite, o a lo que se había propuesto, que era quedar entre los mejores 8 del mundo. Pero pues el rival siguiente, fue Polonia, ¿no? Aquí es donde ya todo empieza a ser un poquito complejo, donde vemos futuros diferentes, alternativos, exactamente. Un mundo paralelo al mundial, que no supimos si ganó o perdió, que si se fue la luz, que el apagón de Guayaquil, todo ese tipo de cosas, del fantasma de no sé dónde. Entonces, hasta la mano de Dios apareció aquí, ¿no? Exactamente, la verdad. Pero bueno, lo que es digamos, canon, ¿no? Lo que es lo que tomamos aquí en cuenta, pues es un resultado de 2-1 de México ante Polonia. Así es, México con, creo que su partido más sufrido, si no mal estoy, creo que es el más sufrido.
ganar 2-1 a Polonia, porque Polonia sí fue un rival que sí lo hizo sufrir, sí lo hizo batallar, y parecía que por momentos se le iba el partido de las manos a la selección mexicana. Y bueno, pues los cambios que entraron, que ya esperaba usted, mi querido Martinoli, que quería verlos en la cancha, aquí fueron los únicos dos que vieron la cara por el equipo mexicano, y a los cuales les agradecemos. Acá mis pollos entraron en este partido y le dieron el triunfo a México. Nada así es, nada. Así es. El Chucky Lozano, que pues también ya había metido su gol contra Serbia, y aquí reafirmó su postura como gran jugador de la selección mexicana. Exactamente, doctor. El primer gol, y bueno, ya Oribe Peralta entró como cambio. Y ya casi al final, a los casi 7 minutos del final, mete el segundo gol de la victoria de México, ¿no? Y ya para cerrar, simplemente Polonia mete el gol de la honra, aunque ya no le es suficiente, ¿no, doctor? No le fue suficiente, y yo creo que si le hubiera dado otros 3 minutos más, igual empata el partido. Exactamente, ya estaba volcado al frente con todo, intentando encontrar el empate, así es. Y bueno, así Polonia se despedió del Mundial. Y por último, bueno, pues no por último, por uno de los equipos y donde terminaba la, digamos que la competición directa de la selección mexicana, era la semifinal. Una semifinal contra una bastante difícil, doctor. Poderosísima selección española. La verdad es que muy, 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 muy peligrosa. Un partido que se llevó a 8 goles. Exactamente, 4 por lado, doctor. Así donde es. Las ofensivas estuvieron con todo, no había defensivas nada más. Y bueno, las dos escuadras demostraron que querían pelear para llegar a la final de la Copa del Mundo. Así es, México empezaba con la victoria, iba ganando, y de repente España empataba y México otra vez metió gol, y al final España empató. Parecía luego que al final que México se podía quedar con la victoria. España los agarró mal parados y les clavó el gol. Luego también en tiempos extra. Fue un partido, la verdad, muy emocionante. Fue uno de los más cardíacos, ¿no? Más difícil para México, pero sí, la verdad es que se jugó alto por todo un equipo que, la verdad, no es para minimizar ni más mínimo. España es un rival de respeto. La estás poniendo, y es por eso que fue el digno ganador de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, México se queda con la derrota en el tercer lugar, y esto hasta las últimas instancias, que fue en penales, que todos los penales, ¿qué fue lo que sucedió? ¡Malditos penales, doctor! Yo me quería ir, todos los tiradores mexicanos cobrando al centro, nada más. Fueron así. Fácil para el portero. Alguien dijo por ahí, después del Mundial, llegaron rumores que una llamada telefónica de Iván Osorio hizo otra vez su aparición, y que dijo que España iba a lanzar en su portero a todos los lados, y pues México y los jugadores le hicieron caso. Sabes que el director técnico dice una cosa y los jugadores hacen lo que se les pega la gana. Todos los penales fueron directo al centro. Se perdió. Claro, doctor, ahí fue un partido, la verdad, muy emocionante, un partido cardíaco hasta el final, hasta, como dices, hasta llegar a los penales. Uno no se podía despegar de su asiento porque estaba de a peso todo esto, y todos expectantes, ¿no?, de ver qué era lo que pasaba, quién lograba pasar a esta gran final. Así es, logró hacerlo España, y México se iba a pelear con el tercer lugar ante un rival, verdad, que también digno para llegar a esas instancias, derrotado por el equipo francés, que fue la final, España contra Francia. Y bueno, pues México se enfrentó contra equipo británico, el equipo inglés. Escuadra de la Rosa, doctor. Así es, y que era un equipo que, la verdad, sí se tenía miedo. Venía haciendo muy bien su mundial. Así es. No tuvo rivales tampoco muy fáciles, hay que decirlo. Pero al final, ¿no? Precisamente, bueno, para ellos, Francia les gana. Llegan a este partido contra México, y era un partido difícil para mí. No, la verdad es que sí, México parecía que tenía un gran sinodal en el tercer lugar, y era pelear aquí, era morir con todo, pelear con todo. Inglaterra empezó dominando el partido, empezó dando. No, de repente estaba como que medio perdido, y de repente se encontraba, y parecía que Inglaterra se iba a llevar el partido. Y pues por obra del Espíritu Santo, al minuto 9 llega Carlitos Vela y mete un golazo, ¿no? Los primeros 20 minutos fueron de México, doctor, donde México fue al frente, fue a presionar, fue a buscar el partido con las ganas de quedarse con esta tercera posición. Esa hambre se le veía a los mexicanos, y bueno, fue cuando, como bien dice usted, doctor, llega Carlitos Vela, y unos minutitos después, 7 minutitos nada más, otra vez, llega mi pollo, doctor, mi pollo llega
que te haga un hijo, que le haga un hijo, el Chucky Lozano. Que me haga como 10, doctor. Que 10 Chucky Lozano, que nos haga más, porque estos jugadores nos hacen falta. Exactamente, doctor. Así es, llegó Chucky Lozano para finalizar el partido. Ya de ahí ya no hubo más movimientos. Inglaterra también sintió que tenía que atacar en el segundo tiempo. Empezó a presionar a la selección mexicana, pero no fue contundente, no fue preciso en sus disparos, que tuvo varias llegadas, hay que reconocerlo. Pero no logró concretar ninguno. Fue un partido también de mucho medio campo, donde dos equipos se anulaban el uno al otro. Así es. Y realmente las oportunidades que hubo, muchas o pocas, la verdad, no se supieron ya aprovecharlos. Así se llevó este encuentro. La verdad es que pues, México aprovechó los goles tempraneros, los goles de vestidor, como comúnmente los conocemos. Y fue así como México se llevó el tercer lugar de esta Copa Mundial. Tercer lugar histórico, doctor. Histórico, definitivamente histórico. Por eso hacemos este resumen de estos partidos. Que llegar a estas instancias en un Mundial con equipos muy competitivos para México, en particular para México, la verdad es que lo celebramos y lo celebramos con ustedes. Y por eso hicimos esta edición especial del resumen del Mundial Rusia 2018. Con lo que también terminaríamos esta serie del Mundial, doctor, donde ya les trajimos los partidos, todos con las expectativas que nos, o los resultados que nos gustaría que obtuviera México durante el Mundial. El Mundial que ya está por iniciar, unos cuantos días. Exactamente, y bueno, cerrando con broche de oro. Así cerramos con broche de oro, un tercer lugar muy, muy genial para la selección mexicana, y ojalá esperemos que en el Mundial Real, en Rusia, México, la selección mexicana, que la verdad tiene un director como el que teníamos nosotros. Exactamente, que perdimos contra Suecia. La verdad es que contra Polonia también se perdió bien feo, en un mundo alternativo. Y bueno, es Osorio, esperemos que en la realidad no haga desestarugadas. Esperemos, ¿no? Que no, doctor. Ojalá que no, que nosotros no se pierda. Pero pues bueno, yo creo que sería todo. Vamos a despedirnos, ¿te parece bien? Perfecto. Pues bien, esto fue el Mundial, chavos. Espero que se hayan divertido con nosotros. La verdad, nos la pasamos súper. La verdad, estuvieron cardíacos los partidos, se disfrutaron. Creo que en la narración transmitíamos lo que íbamos sintiendo, lo que íbamos pensando, doctor. La verdad, una gran serie. Chequen todos los partidos, no se los deben perder, porque la verdad están buenos todos y cada uno de ellos. Así es, la verdad es que es un gran serie que vimos, que vivimos, que sufrimos, que la sentimos, que de repente hasta la piel se nos puso de gallina en ciertos momentos, la vivimos, y la verdad es que fue fantástico haber vivido este miniserie del Mundial, o serie del Mundial, como quieran llamarlo. La verdad que nos gustó, y esperemos que pronto se podamos hacer otra, ¿por qué no? De la Copa América. Claro, que estaría. Y ya nos sacaron, ¿no? En la realidad ya sacaron, bueno, ya no está México, ¿no? Pero podemos elegir allá a Brasil. Podemos elegir, sí, ¿por qué no? Dependiendo también de sus comentarios, que nos digan qué tanto les gustó. Hubo mucho trabajo detrás de esta serie, muchas semanas de producción y demás. La verdad, pero lo hacemos todo con gusto, doctor. Así es. Y todo para llevarles nuevo y mejor contenido a todos ustedes. Así es, pues así es. Nos dedicamos a esto y porque nos gustan los videojuegos y porque queríamos hacer un Mundial, ¿por qué no? Con este juego que la verdad se... como que está presente porque es un buen juego, pero no se me dice lo que es el Pro Evolution. Exactamente, doctor. Pues dale, pues ya me despido, mi querido Kefren. Vamos a despedirnos. Yo soy Kefren Oli, doctor. Kefren Oli, pero antes vámonos. Quiero que el Inmortal diga unas últimas palabras. A ver, Inmortal, díganos algo. Eso es todo. ¡Fenomenal! Como siempre. El comentario del Mundial, doctor. Así es, yo me despido. Esto es una verdadera vergüenza haber quedado en tercer lugar y haber perdido contra Suecia 2-0. La verdad es una verdadera vergüenza. Vámonos. Ya vámonos de aquí, mi querido. Vámonos en este Mundial histórico para México. Hasta la próxima. Nos vemos, chavos. Ya saben, suscríbanse y denle like. Denle like, ¿no?